César Giraldo. ¿Qué tienen ustedes para responder ante esa denuncia que hace la campaña de Pato Histórico? El doctor César Giraldo no lo conozco. Como jefe de debate, no es el coordinador de la campaña de Federico Gutiérrez en Risaralda. Creo que es otro de las mentiras recurrentes de las cuales estamos siendo víctimas y esperamos que la Fiscalía General de la Nación investigue estos actos. Si Gustavo Petro dijo primero que era la cordillera, hoy salió que era un empresario. Esperamos que la Fiscalía le dé todas las garantías, que el Gobierno Nacional le dé todas las garantías, la Fuerza Pública le dé todas las garantías. Lo que sí le digo es que esto es otro hecho más de mentiras de que somos víctimas de la primera línea de Gustavo Petro.